Buenas a todos, estamos aquí en Kayakó, Uruguay, en un nuevo video y una nueva aventura. Miren hasta dónde hemos venido. Va de vuelta esa parte porque viste que salió mal. Miren hasta dónde nos hemos venido, hasta el río Uruguay. Está divino el día hoy. Está pronosticado un poco de agua, pero muy poco. El río está planchado, así como aprovechar ahora para salir. Y miren quién nos acompaña hoy. Darío, ¿cómo estamos, Darío? Buen ¿Todo día. Bien? Bien, bien. ¿Cómo estamos para esa remada? Bien, bien, por suerte está tranquilo el río. Vamos está divino. A llegar rápido. Estamos acá con Darío, un suscriptor del canal, se comunicó con nosotros. Estuvimos coordinando ahí, bueno, hoy nos juntamos, vinimos acá al río Uruguay. Vamos a cruzar hasta el otro lado de la isla. ¿Llegamos, Darío, hasta el otro lado o no? Llegamos, llegamos. Vamos a ir hasta el otro lado de la isla y bueno, allá sí les vamos a estar mostrando todos los arenales. Vamos a ir hasta la parte de abajo de la isla, que se ve allá al final. Y ahí sí vamos a pegar la vuelta por la isla haciendo trolling, aprovechando la remada. La idea es hacer una travesía, pero vamos a hacer trolling por todo atrás de la isla hasta aquel arenal allá en la punta. Y ahí sí vamos a volver hasta número 9, que está lleno de embarcaciones, como ustedes pueden ver ahí. Llenito de embarcaciones, están pescando bogas. Así que vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Y después vamos a retornar. La travesía, Darío, son 10 kilómetros. Clavadito, lo estuvimos mirando en Google Maps. 10 kilómetros. Bueno, llegaba a los 10, sí. Esperemos, llegamos. Esperemos que sí. Así que bueno. Si querés ver cómo nos va en esta aventura, quédate y no te pierdas este video en Kayakó, Uruguay. Bueno, y acá vamos a salir. Allá está Darío probando el kayak. Pero ya se embaló ya y ya se está yendo. Así que nos vamos a disfrutar una nueva aventura de Kayakó, Uruguay. ¡Vamos! ¿Está corriendo? Ah, más cómodo es. Ah, buenas. Y el asiento te deja más arriba, ¿viste? Acá estamos. Hemos llegado ya, ahí en ese pedacito que ustedes ven, es el final de la isla Caridad. Hicimos todo ese sector enfrente a Paysandú, llegamos hasta el borde de la isla Caridad y ahora tenemos todo este sector contra la isla para subir. Y acá sí vamos a estar tirando un poco el señuelo, vamos a hacer un poco de trolling en el kayak. Acá estamos con los kayaks, paramos en un médano de arena para descansar un rato. Acá está Darío descansando. Y Darío, ¿cómo estuvo la primera jornada? Bien, bien. ¿Bien? Bien, ahora se nota un cambio de corriente ahí. Impresionante. Lo que estábamos hablando recién, imponente la. Incluso hasta el color se ve clarito. Cómo corre el agua al río Uruguay y este sector acá, cómo entra, incluso es un remolino. Y ahora nos queda toda aquella zona hacia arriba. Vamos a estar probando, pero este lugar está muy bueno, la verdad. Es como una especie de isla también, ¿no? Un pedacito sí, de un médano. Muy lindo para unos baños también. Está bueno. Oye, el agua está divina. Miren cómo está esto. Divino está toda esta islita, está precioso la verdad el lugar. Y bueno, como les contábamos, les voy a mostrar acá. Trajimos la caña de la suerte, Darío, trajimos la del dorado. Trajimos la cañita de la suerte. Acá la tenemos. Vamos a estar usando un frontal nomás por practicidad. Y bueno, vamos a dejar acá en el posacaña la cañita trabajando sola. Y vamos a colocar un señuelo. Les voy a mostrar el que vamos a colocar. Vamos a estar usando un cardenal media agua más o menos, para que ustedes tengan una idea. Y vamos a estar dejando que trabaje todo este sector de la isla Caridad, a ver si tenemos suerte. Así que quédense para ver cómo
cómo nos va en esta. Bueno, ahora sí, como les habíamos prometido, vamos a hacer un poco de trolling con este canario, con el cardenal este. A ver si tenemos suerte, nos vamos a abrir un poquito. Vamos a abrir un poquito y vamos a probar a ver si tenemos suerte. Intentar, vamos arriba. Vamos arriba. Arrancamos la probada de primera. A ver si podemos aprender algo. Thank you.